hazla práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, la Moderna. Qué expresión, qué frase, ¿no? La Virgen María es más madre que reina. Claro. Estamos hablando de Santa Teresa del Niño Jesús en este cuarto programa de la miniserie En Ver y Creer, dedicado a las cuatro doctoras de la Iglesia. Y tengo el gusto enorme de estar conversando con el padre Maximiliano Herraiz. Él es profesor en el Centro de Espiritualidad Teresiano Sanjuanista en Ávila, ha sido profesor en el Teresianum, recorre el mundo dando conferencias, revisa tesis y gasta su vida dando a conocer principalmente la espiritualidad, la mística de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa del Niño Jesús. Y como ha estado en México para dar varias conferencias, pues le pedí que nos hablara de Santa Teresa del Niño Jesús. Padre Max, ella entra al Carmelo. Y entonces, ¿qué? Le dice allí la madre superiora, ¿sería acaso su hermana, escribe? No, era todavía la Gonzaga. Ajá. O sea, que no andaban bien entre la Gonzaga y la hermana de Santa Teresita. María. Paulina. Ah, Paulina. No, María era más callada. Es la primera, pero la segunda era más, digamos, mandona. Y entonces es la madre Gonzaga la que le dice, ponte a escribir. Pero eso se lo sugiere su hermana Paulina, que la haga, pero sí, escribe en el tiempo de la madre María Gonzaga, pues el primer, a lo mejor no sé cuánto, pero el primer manuscrito, ¿no? Tiene tres. Y bueno, pues se pone a escribir la santa rápidamente. Y es una teología, si ella lo oyera se pasa María, es una teología narrativa. Está hablando de quién ha sido Dios y qué ha obrado en ella. Otra vez, es una confesión no de sí misma, sino de Dios que le ha acompañado tan joven, por rodeada de una familia profundamente cristiana. Y entonces habla una teología narrativa. No son conceptos, son expresiones de vivencias suyas. ¿Hay presencia de Dios aquí? Mucha. Ajá. Mucha, porque no es posible humanamente que una mujer sin mayor cultura intelectual de estudios y jovencita pues tenga esa talla espiritual, esa delicadeza espiritual y esa vibración profunda de las cosas de Dios. No, eso es, creo que es un auténtico milagro, que una mujer tan jovencita y sin formación teológica ninguna, ¿no? Sino lo que haya leído de los evangelios, o sea, no tiene más cultura. Todo es una vivencia interior, que es un regalo de Dios, que la ha hecho en tan poco tiempo, pues una mujer de la talla que es y con el renombre que goza hoy todavía en la Iglesia entera y fuera de la Iglesia, porque mucha gente pues sigue leyendo a los místicos, aun cuando no pertenezcan a ninguna iglesia o se digan increyentes. Hay personas que se sienten atraídas a leer todavía a las ediciones de los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús. Muchos, muchos. Sí. Acerquémonos entonces ahora, vamos al Carmelo de Lisieux para saber cuál es esta segunda etapa en la vida de Santa Teresa del Niño Jesús. 9 años allí en el Carmelo, donde murió a los 24 años de edad. Imagínese lo que hubiera ella hecho y escrito de haber vivido más años, ¿no? Laboratorios Medix presenta. Teresa Martin Guérin ingresó en el Carmelo de Lisieux el 9 de abril de 1888. Tomó el hábito el 10 de enero del año siguiente. Tomó el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz e hizo su profesión religiosa el 8 de septiembre de 1890.
En el Carmelo comenzó el camino de perfección trazado por la madre fundadora Santa Teresa de Jesús con auténtica fidelidad. Iluminada por la palabra de Dios y probada especialmente por la enfermedad de su papá, que murió el 29 de julio de 1894, emprendió el camino hacia la santidad, inspirada en el Evangelio y poniendo el amor al centro de todo. Descubrió y comunicó a las novicias confiadas a sus cuidados el camino de la infancia espiritual. Recibió como don especial el encargo de acompañar con la oración y el sacrificio a dos misioneros. Penetró cada vez más en el misterio de la Iglesia y sintió crecer su vocación apostólica y misionera para arrastrar consigo a los demás, movida por el amor de Cristo. El 9 de junio de 1895 se ofreció como víctima inmolada al amor misericordioso de Dios. Algunos meses más tarde, el 3 de abril, durante la noche del jueves al Viernes Santo, sufrió una hemoptisis, primera manifestación de la enfermedad que la llevaría a la muerte y que ella acogió como una misteriosa visita del Esposo Divino. Entró entonces en una prueba de fe que la llevó a un impresionante grado de santidad y descubrió que su vocación consistía en ser el amor en el corazón de la Iglesia. El 8 de julio de 1897 fue llevada a la enfermería porque los dolores causados por la tuberculosis eran cada vez más intensos. Esta enfermedad la soportó con paciencia hasta su muerte, que ocurrió en la tarde del 30 de septiembre de 1897 a las 19:20 horas. «Yo no muero», escribió, «entro en la vida». Y sus últimas palabras, «Dios mío, te amo», sellan una vida que se extinguió en la tierra a los 24 años de edad, para entrar, según su deseo, en una nueva fase de presencia apostólica en favor de las almas, en la comunión de los santos, para derramar una lluvia de rosas sobre el mundo, una lluvia de favores y beneficios, especialmente para amar más a Dios. Teresa del Niño Jesús fue canonizada por Pío XI el 7 de mayo de 1925 y el 14 de diciembre de 1927 fue proclamada Patrona Universal de las Misiones. Con ocasión del centenario de su muerte, Juan Pablo II la proclamó Doctora de la Iglesia por la solidez de su sabiduría espiritual inspirada en el Evangelio, por la originalidad de sus intuiciones teológicas en las que resplandece su eminente doctrina y por la acogida en todo el mundo de su mensaje espiritual difundido a través de la traducción de sus escritos en 50 lenguas. Bueno, qué historia. La vida de Santa Teresa del Niño Jesús es una historia de amor, es enternecedora, es conmovedora para usted también. Es de una fuerza. Dios la transformó en sí. Indudablemente. Y por eso la mejor confesión de lo que Dios obró en ella, y es el Dios que obra en nosotros, ¿no? A diferencias de carácter, etcétera, pues es eso, decir que en el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Eso es la expresión más profunda teológica que pueda darse. Porque no nos redimió Jesús, digo yo, por el dolor físico y el dolor moral que padeció. Nos redimió por la calidad de su amor. Y Teresita pues está en íntima comunión con sus padres Teresa y Juan de la Cruz y con Jesús. El amor es la fuerza mayor, por no decir única, del servicio a la humanidad y el servicio a la Iglesia. Aunque no haya ningún signo externo, como en el caso de Teresita. Teresa todavía fundó 17 monasterios, sí. Anduvo no sé cuántos kilómetros, San Juan de la Cruz muchísimos más, pero Teresita no hizo nada. Esto es lo que decimos. ¿El hacer qué es? Pues el hacer no tiene ningún significado, por muy mucho que te inclines a curar enfermos, asistir a hospitales, ¿no?
no tiene ningún valor si no lo produce eso, el amor. Y por eso este apuntó a la radicalidad del amor, que es lo que renueva la Iglesia y lo que sirve de oxigenación a la sociedad, esté más o menos contaminada. El valor de una vida está en el amor, no en lo que se hace. Así que la expresión de ella, en el corazón de mi madre la Iglesia, yo sí, quiero ser el amor, es de una experiencia de Dios altísima. Y profundísima, profundísima. Ajá. Y que la pronuncie una jovencita, de nada. Sí. Wow. O sea, esto es así. Ella escribe, Padre Maxi, entonces, estos escritos de ella más tarde serán publicados con el título de Historia de un alma. Sí, 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 sí. Historia de un alma, son distintos cuadernos, digamos, tres, me parece, y es la historia de un alma, es decir, la historia que Dios ha escrito en un alma llamada Teresita del Niño Jesús. ¿No es ella la escritora? Ajá. Ella solo da cuenta de lo que está haciendo Dios en ella. Una vez más hay que decirlo, ella da cuenta de lo que otro enamorado de ella está haciendo en ella, está obrando. Esto es así, eso es la mística. El místico no habla nunca de sí mismo. Como el buen enamorado no habla nunca de sí mismo, sino que está hechizado e invadido por lo que la otra persona que le ama le manifiesta. Claro. Claro, pero eso no se tiene con claridad. Los signos, bueno, digo siempre esto, si me lo han oído más, ¿quién hizo más por la Iglesia y por la humanidad? ¿Teresa de Calcuta o Santa Teresita? No respondan, no lo sabemos. Eso lo sabe Dios. ¿Quién fue más contemplativa, Teresita o Teresa del Niño de Calcuta? No lo sabemos. ¿Eh? Dios mira únicamente el amor que informa a la persona. Ah, o sea, no mira ni siquiera las acciones, las obras, nada. El amor que se está allí el amor que creciendo. Actúa en la persona. Ajá. No mira otra cosa. Por eso San Juan de la Cruz escribe, a la tarde te examinarán en el amor, ¿por eso? Por eso, pero además, como es muy racional, dice, ¿y por qué solo nos va a examinar Dios en el amor? Porque no entiende otro lenguaje. Ah. Dios no entiende el castellano mexicano o el español, no entiende ninguna lengua que no sea el amor, porque él es amor y no entiende otro lenguaje. Y nada más. Pasa que no hemos leído ni los evangelios ni los testimonios vivos, que son más vivos cuanto menos persona, según los criterios humanos, aparece en quien Dios obra estas cosas. Que las obras de San Juan de la Cruz, bueno, llegó a 46 años, 47, bueno, pero, y estudió un poquitín en Salamanca, la santa no estudió nada, tuvo una institutriz porque eran ricos, pero no hay estudios. Y ahí es donde Dios se manifiesta verdaderamente más. Los otros les pueden cubrir, los grandes teólogos pueden ser, pues, mucho como que se precian mucho, que es su inteligencia la que fabrica su teología. Ajá, ajá. Los teólogos. Eso es un discurso racional por lo que de información tiene. La teología es un discurso de sabiduría, es decir, de experiencia. Y esa es la teología de los místicos. Y es la teología de Santa Teresita, eso está claro. Jesús. Voy a hacer una pausa, regreso y le preguntaré al padre Maximiliano Herraiz la esencia de la doctrina de Teresa del Niño Jesús que nos deja a la humanidad de hoy. Esto y más al volver. El próximo 12 y 14 de enero partiremos en peregrinación a tierras de Sudamérica para participar en la clausura del año jubilar por los 800 años de la Orden de la Merced. Conoceremos las joyas de la arquitectura virreinal de Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Lima y Cusco, Perú.
iremos a los santuarios donde se veneran las reliquias de los grandes santos sudamericanos como San Juan Macías, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. En Ecuador, estaremos en el sitio de la aparición de la Virgen del Buen Suceso, la segunda epifanía mariana en América después de Guadalupe, en la que quiso dejar su sagrada imagen no tallada por mano humana. Además, visitaremos los tesoros arqueológicos precolombinos de Sacsayhuamán y Machu Picchu. Viajar a Sudamérica en peregrinación nos dará una visión más completa del sentido de la historia de América y del encuentro de dos mundos. La peregrinación es guiada por expertos y cuenta con la participación en las misas jubilares que se celebrarán en los conventos y basílicas mercedarias a fin de obtener la indulgencia jubilar. Informes al 4980-8641 o al 5207-9511 y en www.viavaticano.com. ¿Cuáles son las reliquias de la Pasión de Cristo? ¿Dónde se encuentran? Entre ellas el Santo Cáliz, la cruz, los clavos, la corona de espinas, el rostro, la sangre, el sudario de Cristo. ¿Cómo llegaron allí? ¿Y qué maravillosos sucesos rodean la historia de estas reliquias? Conózcalas en mi más reciente libro, Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, publicado por Buena Prensa. Felicidades, hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso.